Vecinos de Villingenio y la FEJUVE contestataria, además de supuestos funcionarios municipales, se enfrentaron verbalmente en afueras del Estadio de Norte ante la falta de las obras complementarias que la alcaldía debería cumplir en los alrededores del campo deportivo. En ese marco le dieron 72 horas como plazo a la alcaldesa Soledad Chapetón para que cumpla con las distintas obras, de lo contrario iniciarían las medidas de presión. Es un vaciar tremendo esta puerta 8 que ingresan a la secta. Hermanos ejecutivos, yo quisiera que vean esto. ¿Hasta cuándo va a estar con esto? Son 4 años que ya tiene función actual el gobierno municipal. No ha hecho nada. Que haga las calles, por lo menos que mejore, porque como es estadio aquí, entonces tiene que mejorar. Es que estamos quedando mal el alto con la alcaldesa. Entonces nosotros pedimos que limpie, si no es que se vaya, porque si no es eso, no necesitamos nada de ello. Ya está jugándose un buen tiempo los partidos acá. Nosotros al alcalde les hemos exigido para que mejore las obras, pero lamentablemente no se ha escuchado. Por su parte, el secretario de Gobernanza, Henry Contreras, señaló que buscarán una reunión con las autoridades de EPSAS para agilizar los trabajos de alcantarillado y posterior mejoramiento de las calles. Lo que principalmente nos preocupa es el tema del alcantarillado. No contamos con alcantarillado acá. Estamos trasladando agua también para todos los partidos, traemos en tanques de agua y bueno, pues hemos solicitado a EPSAS que pueda cumplir con su trabajo. No obstante, la FEJUVE pide que este campo deportivo pase a ser administrado por el Ministerio de Deportes y no así por el municipio. Nosotros vamos a dar un plazo de 72 horas para que pueda ya empezar los trabajos. Caso contrario, nosotros vamos a exigir que el Ministerio de Deportes se haga cargo de la administración y el mejoramiento de todo lo que es el entorno del Estadio de Villa Ingenio. Es lo que nosotros vamos a pedir. El Estadio del Norte tiene una capacidad para 25.000 personas y se encuentra situada en la zona de Villa Ingenio, además que demandó una inversión aproximada de 55 millones de bolivianos, obra consolidada por el gobierno central.